Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Colombia comprará un sistema de contramedidas electrónicas para el helicóptero presidencial AW139. El Ministerio de Defensa colombiano, a través de la Fuerza Aérea Colombiana, ha contratado con la compañía Leonardo la compra de un sistema de contramedidas para el helicóptero presidencial del tipo Leonardo AW139 VIP. Para tales efectos, a través del número de compromiso 14621 y bajo la figura de contrato de prestación de servicios, la agencia de compras de la FAC firmó el proceso por un valor exacto de $955,328. El objetivo de este contrato es la integración o actualización de los sistemas de contramedidas de guerra electrónica para la aeronave presidencial. Esto lo ha explicado Alex Carrillo, un especialista financiero en este tipo de procesos de adquisición. Ahora, este helicóptero, el AW-139 de la Fuerza Aérea, reemplazó al helicóptero FAC-006, un helicóptero que se accidentó en el año 2019 y luego de haberse hecho efectivas las respectivas pólizas de seguro, lo cual permitió la adquisición del helicóptero nuevo de características VIP. Este helicóptero ofrece tecnología avanzada, alto rendimiento, fiabilidad, seguridad, flexibilidad y espacio en la cabina. Su aviónica reduce la carga de trabajo de la tripulación, permitiendo que se concentren en su misión, en la misión de llevar a salvo a sus pasajeros. En medio de todo esto hay una controversia que se desató desde el mismo instante que llegó a Colombia este helicóptero, el AW-139. Muchas personas opinan que este tipo de adquisiciones son una pérdida de dinero que no se debe gastar tanto, más aún teniendo en cuenta que estos helicópteros, y según algunas personas, algunos especialistas en el tema, puede rondar los 12 millones de dólares. Ahora, muchos dirán que se le invertirá prácticamente un millón más en mejorar el tema de las contramedidas electrónicas. Pero pues todo este tipo de adquisiciones, este tipo de paquetes de actualizaciones tienen una razón de ser: aumentar el nivel de protección, el nivel de supervivencia de un helicóptero que transportará a la mayor personalidad, al mandatario o al máximo mandatario del país, al presidente. Es algo que se debe tomar en serio. No deben volver a suceder situaciones como el que sucedió en Cúcuta, cuando el helicóptero presidencial fue atacado y pues poco y ocurre una tragedia. Este tipo de actualizaciones hacen que el helicóptero sea mucho más seguro, que tenga un nivel más alto de supervivencia, que tenga capacidad de enfrentar amenazas reales como misiles antiaéreos o armas que verdaderamente puedan poner en riesgo la vida, la integridad física, tanto de la tripulación como de sus pasajeros. Recordemos que este helicóptero no únicamente es utilizado por el presidente, también es utilizado por ministros y personalidades que vienen a visitar el país. Volviendo netamente a este tema de la adquisición de un sistema de contramedida de guerra electrónica o contramedidas electrónicas. Estos sistemas están diseñados para engañar o burlar radares, sonares o otros sistemas de detección como infrarrojos o láser. Pueden ser utilizados tanto en tareas de ofensiva como defensivamente para impedir que el enemigo consiga identificar blancos. Se utiliza habitualmente por fuerzas aéreas para proteger aeronaves de ataques con misiles. Como pueden ver, es una actualización muy importante, una actualización que le brinda capacidades muy importantes a este helicóptero de poder sobrevivir contra un ataque verdaderamente peligroso, como son misiles antiaéreos, como ya lo mencioné anteriormente. Volviendo netamente a hablar de este helicóptero, del AW-139, y con la aplicación del paquete de actualización que incluye el paquete de contramedidas electrónicas, esto lo convierte en un helicóptero muy seguro, quizá en uno de los helicópteros presidenciales más seguros de toda la región. Más aún teniendo en cuenta que en sí el helicóptero es un helicóptero muy bueno, un helicóptero que aporta un nivel de protección muy alto. Ahora, con ese tipo de protección en contra de misiles, debido a las características de los paquetes de contramedidas electrónicas, esto eleva su nivel de protección. Ahora ha llegado el momento de opinar. ¿Qué opinan al respecto de la integración de este sistema o de la compra por parte de Colombia del paquete o del sistema de guerra electrónica de contramedidas? De mi parte, creo que es una compra necesaria. Es algo que está dentro de lo que se debe comprar.
no es una adquisición que valga mucho dinero y pues se va a utilizar para proteger al presidente, aunque es verdad que se deben integrar estos sistemas de contramedidas en otros helicópteros de tipo militar. Algunos helicópteros en Colombia, o quizá la gran mayoría, no cuentan con estos sistemas de contramedidas electrónicas, lo cual los pone en desventaja ante un hipotético enfrentamiento ante un enemigo externo que cuente con armas peligrosas como misiles antiaéreos. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.